Hola mis queridos alumnos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a desarrollar el repaso de la semana número 19, que es nuestra última semana de trabajo, y espero que haya sido una semana en la cual ustedes puedan volcar todos los aprendizajes, todos los contenidos que hemos estudiado a lo largo de estas 19 semanas, ¿no? Estas semanas de bastante concepto, de bastantes ejercicios, de bastante evaluación. Así que en adelante vamos a revisar ejercicios que tienen que ver con el tema, sobre todo los aspectos más importantes del curso de lenguaje. ¿Ok? Adelante entonces. Pregunta número 1. Identifique la alternativa donde los enunciados cumplen función apelativa del lenguaje. Recuerda que la función apelativa está referida a incidir en la actitud del receptor. ¿Cierto? Entonces vamos a buscar de alguna manera que él haga o efectúe algo que nosotros, los emisores, buscamos. Bien, número 1. Fernando. ¿En qué año ocurrió la batalla de Ayacucho? Fernando es el vocativo, es la persona a quien estamos hablando, ¿verdad? Y a él le estamos haciendo una pregunta, esperando que él nos dé una respuesta, nos brinde una información, nos dé la fecha, ¿verdad? El año. Entonces, aquí sí se cumple la función apelativa del lenguaje. Número 2. El profesor ordenó a todos traer el avance de la tesis. Cuando leemos esta oración, simplemente estamos contando qué ha hecho el profesor, ¿verdad? La oración es una oración en la cual se evidencia la función representativa. Con cuidado y atención, retire el bisturí de sus manos. Muy bien, aquí el verbo está en modo imperativo, nos están diciendo qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Función apelativa. Número 4. Esta es una semana de ofertas, así que anímense pronto. Muy bien, por un lado, en la primera proposición se nos está informando que hay ofertas, es una semana de ofertas. Y la segunda proposición tiene, de alguna manera, el énfasis del mensaje, ¿no? La orientación de esa información. Esa información que se nos ha dado en la primera quiere incurrir en el receptor para que se vaya a hacer las compras, ¿no? Para que se acaben esas ofertas. Por lo tanto, también hay función apelativa. En la número 5, el presidente exhortó a los peruanos a mantener la calma. Muy bien, el presidente exhorta. Cuando leemos la oración, nos hemos informado acerca de lo que ha hecho el presidente. Por lo tanto, la función es representativa. La clave correcta sería, jóvenes, la letra C. En la pregunta número 2 tenemos, la afirmación es aquella que presenta diversificaciones, ya que derivan de una forma ya establecida y que en ocasiones se originan por causas geográficas y sus usos se concentran en zonas determinadas. Está relacionada con... Como vemos en esta afirmación, cuando se habla de diversificación de una forma ya establecida y que esta diversificación ha surgido por cuestiones regionales, por cuestiones geográficas, por la zona en la que se emplea algo, se está haciendo alusión a los dialectos. La forma establecida es la lengua, ¿verdad? Y la variación que puede presentar una lengua se entiende como dialecto. La clave, entonces, está en la D. Pregunta 3. Se basa en movimientos y expresiones a través de las manos, los ojos, el rostro, la boca y el cuerpo. Muchos sordos se comunican con este sistema y a veces requieren de un intérprete o persona que la maneje para relacionarse con otros que no la conocen. La clase de comunicación anterior empleada
por los sordos básicamente corresponde a una comunicación. Bien, los sordos, jóvenes, ustedes saben que utilizan movimientos de las manos, ¿verdad? A esto se le conoce como el lenguaje de señas, donde hacen movimientos manuales, a veces también en la cara, con el afán de transmitir mensajes a receptores que están bajo las mismas condiciones. Entonces, este lenguaje sería un lenguaje no verbal, no hay uso de una lengua específica, es totalmente gestual, ¿no? Basada en los movimientos. Por lo tanto, la clave correcta es la alternativa T. Pregunta número 4. Marque la alternativa donde aparecen nombres de lenguas románicas. Las lenguas románicas son las lenguas que provinieron acerca de la influencia del latín. En la letra A, por ejemplo, tenemos la lengua íbera. Nada más. En la letra B, solo la lengua francesa. En la letra C, tenemos la lengua portuguesa y la lengua mozárabe. En la D, tenemos la lengua catalana. En la E, tenemos solo la lengua retorromana. Entonces, la mayoría tiene solo una. Nuestra clave correcta, entonces, está en la letra C porque contiene dos lenguas. Pregunta número 5. Marque el enunciado que contiene americanismos. En la letra A, la palabra ayllu y huancayo son palabras que provienen de lenguas amerindias. Entonces, nuestra clave está en la alternativa A. La alternativa B, la palabra jeque, es un arabismo, igualmente que Corán. Arroba, en la C, también es arabismo. Y oca, es un latinismo. En la letra D, Perú es americanismo y referéndum es latinismo. Y en la letra E, cacique es un americanismo y fútbol es un anglicismo. Por lo tanto, la clave sigue siendo la letra A. En la pregunta número 6 dice, con respecto a la lengua aymara, marque el enunciado conceptualmente correcto. Lengua aymara. Bien, en la letra A dice, es hablada desde el siglo XVI. Y ese enunciado es falso porque el aymara es una de las lenguas más antiguas habladas en el Perú. En la letra B dice, es hablada solamente en el Perú. Y por esa razón es falso, porque esta lengua también se usa en otros países como Bolivia y Chile. En la letra C tenemos, es lengua amerindia amazónica. No es amazónica, la lengua aymara es una lengua que pertenece a la familia de las lenguas andinas, ¿no? Y al grupo, en realidad, de Aru. El grupo lingüístico de la aymara es el Aru, entonces no tiene nada que ver con la Amazonía del Perú. En la letra D tenemos, tiene dialectos regionales y sociales. Por supuesto, eso es cierto porque toda lengua natural presenta variaciones de acuerdo a sus pueblos, a sus zonas, a sus localidades. Y la letra E dice, está sustituyendo a la lengua española. Ese enunciado es falso porque la aymara es una lengua que más bien está en contacto con el castellano y no sustituye al español. El español es una lengua importante hablada en el Perú. La clave correcta es la alternativa D. Pregunta 7. Según el desplazamiento horizontal de la lengua, las vocales de la palabra escoltar se clasifican como. Bien, cuando hablamos de desplazamiento horizontal tenemos a las vocales anteriores, ¿no? Que son la I y la E, a la vocal central, que es la A, y las vocales posteriores, que son la O y la U. En el caso de la palabra escoltar, tenemos justamente E, tenemos O y tenemos A. La E es una vocal anterior, la O es posterior y la A es central. Por lo tanto, la clave correcta sería la alternativa C. En la pregunta 8 dice, seleccione la alternativa en la que hay función distintiva entre consonantes bilabiales. ¿Cuáles son las consonantes bilabiales? La P, la B y la M. ¿Verdad?
porque son los labios los que se juntan, se unen para producir sonidos. Pregunta, en la alternativa A tenemos las palabras vara y parra. Pero este par de palabras, si las volvemos en fonemas, sería vara versus parra. Y nos damos cuenta de que hay dos cambios, ¿no? Uno, el fonema bilabial sonoro y el fonema bilabial sordo. Por otro lado, tenemos la R y la R, que son ambos fonemas vibrantes. Entonces, como hay dos cambios de fonemas, no es un par mínimo. No hay función distintiva. En la letra B tenemos la palabra capa y la palabra cama. Aquí la oposición está entre el fonema P y el fonema M, ¿no? La P se opone a M. Entonces, aquí, efectivamente, los fonemas son bilabiales. Solamente un segmento cambió. En la letra C, el par mínimo sería, bueno, tal vez podríamos estar dudando entre tumba y comba, pero nos damos cuenta rápidamente de que hay muchas diferencias, ¿no? Sobre todo por la primera sílaba. La primera ha comenzado con tú y la otra comenzó con la sílaba co. Entonces son definitivamente dos fonemas distintos y no es un par mínimo, tumba y comba. La siguiente, letra D. El niño dio un pan caliente al can. Aquí tenemos la palabra pan y la palabra can. Estas palabras, si las contrastamos, sí son un par mínimo. Pan y can. Muy bien, pero la función distintiva radica entre la P y la K. La P es bilabial, en cambio la K es velar. La palabra borra la pizarra con la mota nueva. No tenemos ningún par mínimo. Todas las palabras suenan muy distinto y no hay similitud ni siquiera entre ellas. Entonces, la clave correcta de la pregunta 8 está en la letra B. Pregunta 9. Seleccione la alternativa en la que hay vocales posteriores que cumplen función distintiva. Sabemos que las vocales posteriores son la O y la U. En la letra A dice, Juan coloca la tuna en esa tina. Muy bien, veamos el par, entonces, tuna y tina. Pero como nos damos cuenta, aquí está cambiando la U con la I. Y la I no es posterior. En la letra B, Luis encontró un peso en el piso. Tenemos las dos palabras, peso y piso. Y la función distintiva se da entre la E y la I, ¿no? Estas vocales más bien son vocales anteriores. En la letra C tenemos la palabra masa y mesa. La función se da entre una vocal central y una vocal anterior. En la E dice, encontré una lima en la loma. La oposición se está dando entre la I, que es anterior, y la O, que es posterior. Y en la letra E, limpiaré la luna con esta lona. La oposición se ha dado entre la U y la O. Entonces, la clave correcta está en la letra E. Ambas vocales son posteriores. Bien, alumnos, veamos la pregunta ahora número 10. Lean los siguientes enunciados y seleccione la alternativa donde el acento cumple función distintiva. Recordemos que para notar la función distintiva por el acento, este se debe mover a otra posición y generar el cambio de significado en una oración.
Número uno, Brasil eligió a su presidente. ¿Podemos pronunciar acaso alguna palabra de un modo distinto? No, ¿verdad? Entonces, en la número uno no tenemos función distintiva. En la número dos, el juez leyó las sentencias. ¿Podemos pronunciar alguna de estas palabras de modo distinto? No. Entonces, pasemos a la siguiente. Reveló el apellido del testigo. ¿Podemos pronunciar alguna de estas palabras de un modo distinto? Sí. La respuesta es sí. En la primera palabra. Está en pasado. ¿Y yo puedo pronunciar? También en revelo. Revelo el apellido del testigo. Número 4. Convocó a varios ingenieros. ¿Alguna palabra se puede pronunciar de forma distinta? Sí, la primera, convocó. Porque también se puede pronunciar convoco. La número 5, escribió dos poemas para ti. ¿Puedo pronunciarlo de forma distinta? Escribió, no, ¿verdad? Entonces, solamente las palabras, las oraciones que pueden mover su acento, ¿no? Son las palabras reveló y convocó. Mi clave sería la letra E. Pregunta 11. Elija la opción donde el tono cumple función distintiva. Aquí, cuando buscamos tono, jóvenes, ustedes recuerdan que si tengo una pregunta puede pasar a ser una afirmación. En las alternativas todas son preguntas, entonces tenemos que ver cuál de todas puede pasar a ser una afirmación. Y rápidamente nos vamos a dar cuenta que todas comienzan con pronombres interrogativos, ¿verdad? ¿Qué? ¿Quiénes? ¿Esta no? ¿Cómo? ¿Y cuánto? Entonces, la única que puede ser posible como respuesta es la letra C. ¿Repasaron todos los capítulos? O también se puede pronunciar como una afirmación. Repasaron todos los capítulos. La clave es la letra C. Porque una pregunta, ¿verdad? Una pregunta, una oración interrogativa, pudo cambiar a ser una afirmación. Pregunta número 2. Elija la alternativa en la que se presenta diptongo y hiato acentual respectivamente. Recordemos que el diptongo es una secuencia de dos vocales juntas. Las abiertas llevan la mayor fuerza de voz, ¿verdad? La A, la E, la O, combinada con una I o una U. También es posible de combinación en un diptongo cerradas que sean diferentes. El hiato acentual, ¿qué quiere decir? Que la I o la U van a sonar más en un contexto próximo con una A, E, O. Veamos lo que sucede en las siguientes alternativas. Letra A. El ingeniero ayudó al peón. La palabra ingeniero, la sílaba nie, es un diptongo porque suena más la vocal abierta. Y la palabra peón presenta hiato, pero no es acentual porque no está la I ni la U. Están vocales abiertas. Esto más bien es un hiato simple, ¿verdad? Hiato simple. Letra B. Miguel trabajará con ahínco. En la palabra Miguel, yo no escucho a la U, entonces no hay diptongo. Donde sí se perciben a las vocales juntas es en la palabra ahínco. Efectivamente, la A y la I están en encuentro. La vocal cerrada es la que presenta la mayor fuerza de voz. Por lo tanto, aquí solo tenemos un hiato acentual. En la letra C dice, conoció la tumba del faraón. Conoció es un diptongo, la última sílaba. Y faraón es igual que peón. Tenemos vocales abiertas, ¿no? Y esto se le llama hiato simple, ¿no?
En la letra D dice, Raquel recitará una poesía. La palabra Raquel no hay ninguna secuencia vocálica, es igual que Miguel. Esa U no suena. Lo que sí notamos es, en la palabra poesía, un hiato simple, porque hay vocales abiertas que se deben separar, y también tenemos un hiato acentual que se da entre la A, entre la I y la A. En la letra E tenemos, consumió bastante proteína. Consumió es un diptongo, porque suena más la vocal abierta. Y proteína tenemos vocal abierta y vocal cerrada, donde suena la I. Entonces, nuestra clave justamente está en esta oración. La respuesta es la E. Pregunta 13. ¿En cuál de las siguientes opciones hay uso adecuado de las letras mayúsculas? El submarino Pacocha se hundió cerca del puerto del Callao. El nombre Puerto del Callao no es un nombre propio. El nombre simplemente del lugar es Callao. En la B, el buque japonés Kiowa Maru colisionó con la nave peruana. Aquí la palabra Maru debe estar escrita con letra mayúscula, porque es un nombre propio. En la letra C dice, el jefe de Estado, Martín Vizcarra, se presentó hoy en la ONU. Estado es la instancia a la que pertenece el jefe, por eso tiene que estar con mayúscula. El nombre propio también y las siglas también. En la letra D, durante el gobierno de Humala no tiene por qué ir con mayúscula porque es el modo de gestión. El buque Carrasco efectivamente está bien escrita. El príncipe y la reina de España visitarán oficialmente la India. El príncipe es un cargo. Los cargos nunca van con mayúsculas. Entonces, la clave correcta está en la alternativa C. Pregunta 14. Escribe la representación ortográfica de las siguientes palabras. Huaycoloro es un nombre propio. Entonces, sería huaycoloro. En la letra B dice deshilvanar. Viene de hilvanar, ¿verdad? De hilvanar. En la letra C dice crucifixión. Crucifixión. En la letra D dice exótico. Exótico. En la letra E, exorbitante. Exorbitante. Y en la letra E, exhibición. Exhibición. En la pregunta 15 tenemos, ¿en qué enunciado se presenta uso adecuado de las letras mayúsculas? Letra A. El Everest se halla en la cordillera del Himalaya. Muy bien. El Everest es el nombre de una montaña, así que está bien escrito. El problema es cordillera. Cordillera debe escribirse con letras minúsculas. En la letra B, el signo de Aries es el primer signo del zodiaco. Muy bien. Aries es el nombre del signo, pero la palabra zodiaco debió estar con mayúsculas. Carmen Arrunategui es licenciada en Derecho. Muy bien. Es la carrera, la profesión a la que pertenece, así que está bien escrito el nombre de Derecho. ¿Habrá asistido a clases Rosa? Yo creo que sí. El yo creo que sí es una oración distinta a la pregunta que se acaba de hacer. Entonces, aquí debió empezar con letra mayúscula. El ministro de Salud se reunirá con el presidente. Los cargos no van con mayúscula. La clave correcta entonces está en la letra C. Elige el enunciado en el cual hay error en el pleo de la tilde diacrítica.
Recordemos que la tilde diacrítica es aquella que empleamos para diferenciar palabras que se pronuncian igual y se escriben igual, ¿no? Y su función es distinguir las categorías gramaticales, o sea, los tipos de palabra. En la letra A tenemos, dime cómo pasaste el año nuevo. La palabra cómo es una pregunta, así que está bien empleada. ¿En cuánto tiempo los arreglarás? Es una pregunta y está bien empleada la palabra cuánto. No puedo terminarlo aún con ayuda. Este aún no es equivalente a todavía. Este aún es equivalente a incluso. Reemplacemos. No puedo terminarlo incluso con ayuda. Entonces, si no se puede reemplazar por la palabra todavía, no debe de llevar tilde. En la letra C, en la letra D, sé que tu apoyo será muy valioso. Muy bien, la palabra sé es el verbo y está bien tildado. Llévate para tu viaje un té digestivo. La palabra té es el mate. Entonces, ¿dónde está el error? En la alternativa C. Muy bien, pregunta 17. Tenemos un conjunto de oraciones para la pregunta 17. Marque la alternativa donde se presenta adverbios terminados en mente que requieran tildarse. En la letra A, Ana defendió tenazmente. La palabra tenazmente viene de tenaz. Y tenaz es una palabra aguda. No la tildamos nunca. Entonces tampoco debe llevar tilde así. Cortésmente es un adverbio que viene del adjetivo cortés. Y cortés sí se debe de tildar. Cortésmente. Maniobró hábilmente aquel autobús antiguo. Hábilmente es un adverbio que ha derivado del adjetivo hábil. Y hábil se debe tildar. En la número 4, Sara sabía que Juan la cortejaba sutilmente. Sutilmente es un adverbio que deriva del adjetivo sutil. Y sutil es aguda, no se debe tildar. Sabía, sí, pero es un hiato acentual, ¿verdad? En la número 5, debes elegir astutamente a tu contendiente. Astutamente deriva de astuto. Y astuto es una palabra grave. Entonces, las únicas que debieron necesitar del uso de la tilde es la número 2 y la número 3. La clave correcta es la alternativa E. Ya. Pregunta 18. Las oraciones que presentan palabras que deben llevar tilde por hiato acentual son. Veamos. En la letra A no tenemos hiatos acentuales. Defendió es una palabra aguda. Tenazmente no se tilda. Cortésmente le prohíbo ingresar al auditorio, ¿no? Porque no puedo decir prohíbo ni prohibó. Entonces es prohíbo. Aquí hay un hiato acentual. Claro, cortésmente, ya lo vimos en la pregunta anterior, sí se tildaba. Maniobró hábilmente aquel autobús antiguo. No hay hiatos acentuales, solo como recordamos la pregunta anterior, hábilmente sí se tilda. Sara sabía que Juan la cortejaba sutilmente. Sabía, ese es un hiato acentual. Debes elegir astutamente a tu contendiente, no presenta ningún hiato. Entonces solamente contamos con la número 2 y la número 4. La clave es la alternativa A. Pregunta 19 tiene un enunciado. Dice, para crear palabras, la lengua castellana emplea procesos morfológicos como la derivación, la composición, la parasíntesis, el acortamiento. Construye siglas y acrónimos. Considerando esta información, responda la pregunta 19 y 20. Respecto del recurso empleado en las palabras subrayadas en el enunciado, se mostraron las fotos de la reconstrucción de las casas iqueñas. Es apropiado decir que se ha formado, estamos viendo los procesos de formación de estas palabras, fotos viene de fotografías,
Entonces, fotos, en primer lugar, es una palabra acortada. La palabra reconstrucción viene de construir, ¿no? Entonces, será reconstruir. Pero muy bien, aquí tenemos un sufijo que ha derivado la palabra construir en construcción y reconstrucción. Por lo tanto, es una palabra derivada. Y la palabra iqueñas viene de Ica. Entonces, la raíz es ic, en es un derivativo y a es un flexivo. La s es una marca del plural. Por lo tanto, debido a esta variación, a la presencia del morfema derivativo en, ¿no?, es una palabra también derivada. La clave correcta está en la alternativa A. ¿Qué alternativa corresponde a un acrónimo? Los acrónimos son aquellas palabras que se pueden silabear, ¿verdad? Entonces, la única alternativa que se puede silabear de las 5 es la palabra sunat. La clave es la letra D. Las demás alternativas, como estamos viendo, son siglas, ¿no? Porque todas se leen por deletreo. Pregunta 21. Elija la opción donde las palabras subrayadas usan prefijos para formar derivación. Entonces, si se supone que se forman a través de los prefijos, las derivadas, veamos de dónde proviene. La palabra coautores viene de autor. Entonces, co es un prefijo, ¿verdad? Y luego tenemos el sufijo de plural, que es. La palabra archienemigos viene de enemigos, de enemigo. Entonces, archi es un morfema derivativo. Quiere decir que ambas palabras están siendo formadas a través de la derivación. Mal humor viene de mal, que es un adverbio. Entonces son dos raíces, no es un prefijo. Injustamente viene de justo. Aquí sí tenemos un morfema derivativo. In. Vamos a encerrar todos los morfemas derivativos en un círculo para distinguirlo de raíces, ¿sí? Y luego observamos la terminación mente, que es un morfema derivativo. Entonces, este también es otro morfema que ha causado la alteración del significado de la raíz. Pero como dicen prefijos, solamente la palabra injustamente tiene un prefijo que ha derivado la raíz. Mediocampista viene de medio campo. Aquí tenemos raíz, campo, que es raíz. El morfema derivativo es un sufijo, no es prefijo. Y la palabra ultrapuertos viene de puerto, ultra sería un prefijo, que ha cambiado, modificado el sentido de esta palabra. En la letra D, superamigos viene de amigos, ¿verdad? Entonces, super es un morfema prefijo. Cómodamente viene de cómodo. Mente es un morfema derivativo, como lo vimos en la alternativa B. Y la E dice por diosero, es una parasíntesis, ¿no? Viene de por, que es raíz, dios, que es sustantivo, er es el morfema derivativo. Pero no es prefijo, es sufijo. Y aeropuerto viene de aéreo y de puerto. Entonces aquí tenemos dos raíces. Por lo tanto, la clave correcta está en la alternativa A. Pregunta 22. Tenemos un enunciado. Dice, identifique y escriba en los espacios subrayados la palabra o frase del texto que expresa significado connotativo. Recordemos que el significado connotativo es aquel que nos hace o nos lleva a otro mensaje, a otra idea. No es explícita la información que se nos brinda. La primera dice, muchos alumnos salieron embalados hacia el complejo deportivo.
salir embalado. O sea, salir embalado significa salieron rápidamente, ¿no? Donde se desarrollaba el campeonato de fútbol 7. Algunos se quedaron porque pensaron que el profesor descargaría su artillería pesada. Descargaría su artillería pesada. Esta expresión nos induce a una idea diferente de las mismas palabras, ¿verdad? Nos hace pensar que es una situación en la cual el profesor va a hacer muchas preguntas, ¿no? Preguntas difíciles. Clarita no se preocupa, siempre obtiene buenas notas, por ello se siente en las nubes. O sea, se siente lo máximo, ¿verdad? Y camina pisando huevos. O sea, se cree demasiado, ¿no? Es muy vanidosa. Estas expresiones que acabamos de subrayar son las que vamos a copiar en la parte inferior, ¿verdad? En la alternativa A pondremos la primera en su respectivo orden. Salieron embalados. Descargaría su artillería pesada. En la letra C vamos a colocar la que sigue, se siente en las nubes. Y en la B, en la D vamos a colocar la última, ¿no? Camina pisando huevos. Pregunta 23. Correlacione ambas columnas respecto a la relación semántica que se establece entre las palabras subrayadas. Muy bien, letra A. Ellos estudian en verano como en invierno. Verano, invierno son estaciones del año, ambas. Entonces se encuentran en una relación de coiponimia. El árbitro empleó la tarjeta color amarillo. Color es un hiperónimo de amarillo. Entonces, hiperonimia, hiponimia, ¿verdad? Porque color incluye a amarillo. La mujer sabia empleó la savia de la planta. Savia es un adjetivo que denota inteligencia. Y la savia es el alimento, es el líquido de las plantas. Relaciones semánticas no existen entre ellas, ¿verdad? Entonces, ambos son sustantivos. Estamos hablando de una homonimia parcial. Parecía normal, pero su actitud era anormal. Aquí hay un prefijo que opone los significados entre ambas palabras, ¿cierto? Entonces, es una antonimia gramatical por la presencia de un prefijo. Letra E. El vidente cogió un vidente para apoyarse. Estas palabras presentan una relación de homonimia absoluta, porque ambos son sustantivos, ¿no? Y sus significados son diferentes. Entonces, E se relaciona con 1. Pregunta 24. De los significados denotativos y connotativos de las palabras en negrita, incluidas en los siguientes enunciados, las palabras que están en negritas, en esta ocasión se las voy a subrayar para que se aprecie bien en la pantalla. Cabeza y cabeza. Muy bien, ahora sí ya está mucho más evidente. Dice, doctor, me duele la cabeza. Luis perdió la cabeza por Elsa. Pedro se golpeó la cabeza. Se deduce que tales significados son precisados por... Muy bien, aquí como vemos, el factor que permite precisar el significado de la palabra cabeza depende del contexto lingüístico, o sea, de la oración, ¿no? Este evidentemente está formado por un conjunto de palabras que coaparecen y rodean al término cabeza y lo precisan. Entonces el emisor, la persona que está transmitiendo este mensaje, no va a presentar ninguna duda, así como tampoco va a presentar ambigüedad para el receptor. Por lo tanto, la clave correcta sería la letra C, el contexto, porque es de carácter estrictamente lingüístico. Pregunta número 25. En el enunciado, anoche, en el club social, los socios me entregaron los nuevos uniformes deportivos del equipo de fútbol.
Las frases nominales subrayadas cumplen respectivamente las funciones de. Como vemos, los socios entregaron. Entonces, los socios viene a ser el sujeto. Entregaron. ¿Qué es lo que entregaron? Los nuevos uniformes deportivos. Ese es el objeto directo. ¿A quién se lo entregaron? A mí. Entonces, me está en función de hoy. La clave correcta en la pregunta 25 sería la letra E. Pregunta 26. Lea los enunciados y marque la opción en la que hay frases nominales complejas. Recordemos, queridos alumnos, que las frases complejas son aquellas que pueden llevar modificadores directos. El núcleo tiene que estar acompañado necesariamente de MI. O sea, tiene que tener una aposición, ¿verdad? Puede ser también una frase preposicional o puede ser una proposición subordinada. Esas son las posibles formas de una FN. Bien, vamos a subrayarlas en cada una de ellas. Leeré estos dos documentos fantásticos. Aquí tenemos una FN y esa FN solamente tiene modificadores directos. Recuerda que el núcleo en este caso es la palabra cuentos. En la número 2 dice, compré dos libros de Ciro Alegría. Dos libros de Ciro Alegría. El núcleo es la palabra libros. Y el MI es de Ciro Alegría. Noé, mi primo, viajará a Chulucanas. Aquí vemos dos frases nominales. Noé, mi primo, y Chulucanas. La primera frase nominal que estamos viendo, el núcleo es Noé, que es el nombre propio. Y luego tenemos una aposición, o sea, hay MI. Chulucanas no tiene MI. 4. Escribí el resumen que me solicitaste. Ese resumen. El núcleo es el sustantivo resumen. Y luego tenemos una proposición subordinada que está en función de modificador indirecto. ¿Verdad? La número 5. Mañana visitaré el nuevo pabellón. El núcleo, en este caso, es la palabra pabellón. Por lo tanto, solo contamos con modificadores directos. Jóvenes, nuestra respuesta está, en este caso, en la alternativa C, la 2, la 3 y la 4. Pregunta 27. Seleccione la alternativa en la que hay pronombres personales átonos. Recordemos que los átonos siempre están junto a un verbo y no pueden aparecer solos o alejados de esta palabra. Ellos trajeron regalos para mí. Aquí solamente contamos con pronombres tónicos. Los pronombres tónicos que son las palabras ellos y mí. Le diré que ustedes irán al cine. El pronombre personal, en este caso, es la palabra le. Le diré, ahí está, junto con el verbo. Ustedes también es pronombre, pero es un pronombre tónico, ¿verdad? Letra C. Ella prometió que te acompañará. Muy bien. Aquí tenemos un pronombre átono. Es la palabra te. Se dan cuenta que está junto a un verbo, ¿no? Te acompañará. Y el otro pronombre que vemos es ella, pero es tónico. En la letra D dice, me informaron que te premiaron. Me está al lado del verbo informaron. Te está al lado del verbo premiaron. Y por último, ayer ella nos comunicó la noticia. La palabra nos es un pronombre personal átono y ella es tónico. Entonces, por cantidad, la clave correcta está en la letra D. Pregunta 28. ¿En cuál de los enunciados se presenta uso inadecuado del determinante subrayado? Muy bien. Letra A. Asistiremos al 13º juzgado penal.
La terminación -avo solamente se debe emplear cuando tenemos un partitivo. Por lo tanto, el uso es inadecuado. Debería decir décimo tercer juzgado. El H es correcto para evitar la cacofonía. La agüita, recordemos que el acento está alejado de del artículo. Es correcto. La decimotercera sesión es correcto, porque la palabra sesión es un sustantivo femenino. Y la E dice compró medio pollo. Medio es un determinante que está marcando concordancia con pollo, ¿verdad? Es un partitivo. Entonces, la clave, el uso inadecuado, estaba en la A. Pregunta 29. Elija la opción que presenta adjetivos epítetos. La fría nieve del paraje albergaba gratos recuerdos. Bien, fría nieve, bueno, se entiende que la nieve es fría. Entonces, ahí hay un epíteto. Ahora, gratos es adjetivo, pero no es un epíteto. ¿Verdad? Entonces aquí solamente tenemos uno. En la letra B dice, aquella roja sangre, se entiende que la sangre lo es, ¿verdad? Si contamos con un epíteto, quedó adherida al duro mármol. Duro, se entiende que el mármol es duro, ¿verdad? Aquí estamos ubicando dos epítetos. En la C, esos negros carbones, también negros, es un epíteto de carbón, y no hay más, no hay otro, solo uno. En la letra D, los viajeros descansan durante la noche oscura. Aquí tenemos solo un epíteto. Y en la E, el cielo azul andino inspiraba alegres huaynos. Cielo azul, hay uno. Andino no es un epíteto, ¿verdad? Y alegres huaynos tampoco es un epíteto. Entonces, solo uno. Por cantidad, entonces la clave correcta está en la alternativa B. Pregunta 30. Señale el enunciado que presenta concordancia gramatical. Dedicaba muchos tiempos a sus tareas. Bueno, aquí muchos tiempos no tiene por qué marcar concordancia porque no está cuantificando a tiempo. Aquí debe suprimirse la S. La oración correcta es, dedicaba mucho tiempo a sus tareas. En la B dice, la encontraron media dormida en el piso. La expresión media dormida es inadecuada, ¿no? Porque el adjetivo está acompañado de un adverbio y los adverbios son invariables. Entonces la expresión adecuada es medio dormida. En la C, comió media naranja. Media es un determinante y como tal tiene que mantener la concordancia. En la letra D dice, estaban medios cansados. Igualmente, ¿no? Medios cansados es inadecuado porque el adverbio no puede pluralizarse. Tiene que ser medio cansados. En la E, huyeron medios avergonzados. Y nuevamente, los adverbios no se pluralizan. Tiene que ser igual a los casos anteriores. Entonces, la alternativa correcta en el uso de la concordancia gramatical está en la letra C. Pregunta 31. En los enunciados, ese juego infantil parece muy educativo. Hemos sido benefactores de esa institución. Ellos han sido amparados con un programa de alimentación. Las frases verbales son respectivamente clasificadas como... Para saber el tipo de frase atributivo predicativa, nos estamos guiando del verbo, ¿verdad? En la primera oración tenemos al verbo parecer, que es un verbo copulativo, y luego estamos viendo su complemento atributo, ¿verdad? Entonces, la primera sería atributiva.
La segunda dice, hemos sido benefactores. Nosotros hemos sido benefactores. Hemos sido es un verbo copulativo. Benefactores es el complemento atributo. Entonces, si tenemos esa combinación, también es atributiva. Y la última dice, ellos han sido amparados con un programa de alimentación. Han sido amparados, ¿no? Por alguien, ¿verdad? Es una oración que está en voz pasiva. Por lo tanto, el verbo es amparar. Y la frase toma el nombre de predicativa. La clave correcta está en la letra B. Pregunta 32. Lea los enunciados y seleccione la alternativa en la que se presenta frase verbal predicativa. Muy bien. Tengo que buscar verbos predicativos, ¿verdad, jóvenes? Alejandro está feliz por tu llegada. Está feliz por tu llegada. Tenemos verbo estar, el complemento atributo, así que pasamos a la siguiente. Todos han de estar muy afligidos. Han de estar, verbo copulativo, afligidos es atributo. Esos víveres van a ser donados. Es el verbo donar, ¿no? Es una perífrasis verbal. Así que aquí tenemos efectivamente una frase predicativa. Las fotos salieron maravillosas. Frase verbal predicativa. Por lo tanto, la clave correcta es la letra E. Pregunta 33. Correlaciona los verbos de las siguientes oraciones y las clases a las que pertenecen. Vamos a subrayar todos los verbos, ¿sí? Tronó, suele dormir, observó, permaneció y nació. El verbo tronar es un verbo impersonal, porque no existe sujeto. Suele dormir es una perífrasis. Pero en especial, el primer verbo de esta perífrasis, el verbo auxiliar soler, es un verbo defectivo porque tiene limitaciones en su conjugación. Nos observó, él nos observó, nos está en función de objeto directo. Por lo tanto, el verbo es transitivo. Juan permaneció quieto. Es como decir Juan estuvo quieto. El verbo es copulativo. Y nació la semana pasada, él nació, es un verbo intransitivo porque solamente lleva sujeto y no hay OD ni OI. Pregunta 34. Señala la alternativa en la que aparece el adverbio en función de modificador de otro adverbio. O sea, tengo que observar que haya dos adverbios juntos, ¿no? Actuando simultáneamente. Fue un día excesivamente caluroso. Excesivamente caluroso es una frase, ¿verdad? Pero es una frase adjetiva. El adverbio nada más es la palabra excesivamente. Tenemos aquí adverbio más adjetivo. Letra B. Ese caballo blanco es bastante veloz. Igual, tenemos el mismo contexto. Bastante es el adverbio que acompaña al adjetivo veloz. C. En ese examen obtuvo buenas notas. Aquí no tenemos ningún adverbio, ¿verdad? Porque buenas notas es una FN. Ese examen es FN. Letra D. Hoy nos saludó sumamente contento. Aquí tenemos un adverbio que está solo. Y sumamente contento es el mismo caso que la A y la B. Es un adverbio, ¿verdad? Un adverbio que está derivado. Y luego está el adjetivo contento. Entonces, en la E, lo trataron muy mal a ese ciudadano. Muy es una combinación de adverbio y mal es otro adverbio. Ambos actúan simultáneamente como complementos circunstanciales del verbo tratar. Entonces, la clave correcta es la alternativa E.
35. Marque la alternativa en la que aparece el adverbio de modo. Aquel juez nunca actuó de buena fe. Nunca. Es un adverbio de negación. B. Probablemente ya no me recuerde. Aquí tenemos dos adverbios. El primer adverbio es de duda. El segundo adverbio es la palabra ya, que es tiempo, y no es un adverbio de negación. Salieron del salón ordenadamente. Ordenadamente es un adverbio de modo. En la letra D, lo vi alegre en la fiesta de su colega. Aquí no contamos con ningún adverbio. La palabra alegre, por si acaso, es un adjetivo, ¿no? Es un complemento predicativo. Y la E, el testigo declaró con mucho detalle, tenemos simplemente una frase nominal. No hay adverbios ni locuciones. Entonces, la clave correcta está en la letra C. Pregunta 36. Cuantifique las preposiciones del enunciado yo esperaré por ti con mucha paciencia. Las preposiciones son la palabra por, con, hasta y de. En total hemos contado 4. La clave correcta es la C. Pregunta 37. Marque el enunciado conceptualmente correcto respecto de la oración. La oración forma parte de la frase y de la proposición. Ese enunciado es falso. Letra C. Su constituyente sujeto es siempre una frase adverbial. Nunca. Es una frase nominal. Letra C. Su constituyente predicado es siempre una FN. Falso. Es siempre una frase verbal. Su constituyente OI es siempre una frase adjetiva. Tampoco. Es una frase nominal. Es una unidad mínima de comunicación, verdadero. La clave es la E. 38. En la oración Jaime Inga trabaja en Juliaca, Puno. El sujeto es clasificado como. Veamos. El verbo de la oración es trabaja. ¿Quién trabaja en Juliaca? Jaime Inga. Muy bien. Este sujeto solamente está constituido por su núcleo, ¿verdad? Que es el nombre compuesto, el nombre de pila y el apellido. Entonces, podemos decir que es un sujeto expreso, porque aparece en la oración. Es simple, porque no tiene modificadores, no tiene otro núcleo, ¿no? Es solamente uno. Es incomplejo, porque no tiene modificadores indirectos. Y es un sujeto activo, porque él realiza la acción. Por estas características que reúne el sujeto Jaime Inga, la clave está en la alternativa B. Pregunta 39. Marque la oración de predicado verbal. Muy bien, si estamos buscando una oración de predicado verbal, vamos a buscar un verbo predicativo, ¿verdad? Santiago fue un buen abogado. Aquí tenemos atributo. Es un predicado nominal. Ha sido el tesorero. Predicado nominal. Rosa fue expulsada del aula. Esta oración está en voz pasiva. A Rosa la expulsan. Entonces el verbo es predicativo. La letra D. Oscar ha de ser un buen médico. ¿No? Verbo ser y FN atributo. Isabel está feliz en Cajamarca. Hay verbo copulativo y complemento atributo. Por lo tanto, jóvenes, nuestro predicado verbal, ya que el núcleo es fue expulsada, es una perífrasis, es un verbo que está en voz pasiva. La clave correcta es la letra C. Pregunta 40. El enunciado. El sector empresarial en las regiones solicita al gobierno mejores condiciones para sus productos. Según la naturaleza gramatical del predicado, corresponde a una oración. Veamos el verbo, jóvenes. El verbo es solicitar y es un verbo transitivo. ¿Quién solicita? El sector empresarial en las regiones. Sujeto. Muy bien, como es transitivo, le preguntamos, ¿qué es lo que solicita el sector empresarial? Mejores condiciones para sus productos. ¿Verdad? Ese es el OD. ¿A quién se lo solicita? Al gobierno.
Al gobierno sería el hoy. Como vemos, esta es una oración transitiva porque presenta sujeto, ode y hoy. La clave correcta es la letra C. Los enunciados. Muy bien, ¿qué es lo que nos pide esta pregunta? Nos piden, según la intención del hablante, buscar la clase de oraciones que son. Muy bien, leamos los enunciados. Los 24 Juegos Escolares Sudamericanos contarán con la participación de 2.100 estudiantes de 12 países. No sé si la SUNAT brindará facilidades para los emisores electrónicos. Ana, lee este texto. Muy bien, como vemos en el primer enunciado, se nos está informando acerca de una situación, ¿no? Se nos está hablando acerca de los juegos escolares y lo que va a pasar con ello. Por lo tanto, la oración, la primera oración es enunciativa. La segunda oración dice, no sé si la SUNAT brindará. Esta oración es una interrogativa porque está comenzando la pregunta aquí, ¿no? No sé si la SUNAT brindará facilidades para los emisores electrónicos. Entonces, estamos expresando una pregunta de forma indirecta. Recordemos que las oraciones interrogativas indirectas pueden ser de dos tipos, ¿no? Las totales, que empiezan con sí, y las parciales, que comenzaban con pronombres interrogativos. Este es el primer caso, la directa total. Y la última, Ana lee, le estamos dando una orden, por lo tanto es una oración imperativa. En consecuencia, la clave, jóvenes, de la pregunta 41 es la letra D. Pregunta 42. El enunciado, el estrés laboral afecta la salud y disminuye la productividad de los trabajadores. Constituye una oración compuesta, coordinada, conjuntiva. Muy bien. Reconozcamos primero las proposiciones. El estrés laboral afecta, ¿verdad? Ese es el verbo, afecta la salud. Hasta ahí. Luego vemos la conjunción y. Y luego aparece el segundo verbo. Disminuye la productividad de los trabajadores. Muy bien, dos proposiciones unidas con la I quiere decir oración coordinada copulativa. La clave es la letra D. Pregunta 43. En el enunciado, una investigación reciente realizada con chimpancés y bonobos, llamados chimpancés pigmeos, confirma la hipótesis de que en las gesticulaciones manuales de los primates, bien pudo estar el origen del lenguaje simbólico en nuestros antepasados. Hay una proposición subordinada sustantiva en función de. Muy bien, para poder reconocer fácilmente las proposiciones subordinadas, debemos de guiarnos de los verbos y los nexos subordinantes, ¿verdad? Busquemos verbos. Realizada no es un verbo conjugado, ¿verdad? Es un participio y está en función de adjetivo. También la palabra llamados, ¿no? Es un participio y está en función de adjetivo. Confirma. Aquí está. Confirma es un verbo y luego está el verbo pudo estar. Dos verbos. Muy bien, ¿cuál de los dos es el subordinado? Ahora, para saber responder esa pregunta, me voy a guiar del nexo. La palabra que. Aquí comienza mi proposición. Que en las gesticulaciones manuales de los primates, bien pudo estar el origen del lenguaje simbólico en nuestros antepasados. Hasta allí. Esa proposición, como vemos, también está encabezada con una preposición. La hipótesis de eso. Hipótesis es un sustantivo. Entonces, la subordinada es sustantiva y está en función de complemento de sustantivo, complemento de nombre, porque se subordina a esta palabra. ¿Verdad? La clave correcta está en la alternativa E.
Pregunta 44. ¿Qué funciones cumplen respectivamente las proposiciones subordinadas en la oración? ¿Es posible que se muestre reacio a reconocer que necesita tratamiento psicológico? Bien, veamos ante todo, como siempre, los verbos. Es, muestre, reconocer y necesita. Esta oración tiene 4 verbos. Veamos ahora los nexos. Muy bien, vemos la palabra que. Aquí vemos una preposición. Y luego vemos la palabra que. Entonces, el verbo principal es fácil de deducir. El verbo principal es un verbo copulativo y posible es el atributo. Entonces, bajo esa lógica, un verbo copulativo debe presentar el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Eso, que se muestre reacio a reconocer que necesita tratamiento psicológico. Eso es posible. La primera proposición que destaco es la sustantiva en función de sujeto. Ahora, se muestre reacio. Muy bien, la palabra reacio a algo, a reconocer que necesita tratamiento psicológico. Reacio a aquello. Muy bien, por ejemplo, tenemos un adjetivo, ¿verdad? Entonces, todo de esta subordinada, reacio a aquello, reacio a eso, la proposición me está ayudando a enlazar a la subordinada. ¿Cuál es la subordinada que puede modificar a los adjetivos? Las sustantivas, ¿verdad? Tenemos una subordinada sustantiva en función complemento del adjetivo. Por último, la proposición. Reconocer eso. Reconocer que necesita tratamiento psicológico. Es una proposición mucho más pequeña y por el vínculo que tiene con el verbo transitivo reconocer, reconocer eso, reconocer aquello, tenemos también una sustantiva que está en función de objeto directo. Por lo tanto, la clave está en la letra B. Pregunta 45. Marque la alternativa que presente una proposición subordinada sustantiva. Bien, veamos. Cualquier persona necesita, me apoyo en los verbos, necesita de cuidados, aceptación y apoyo emocional para satisfacer necesidades humanas. Muy bien, aquí luego me voy a fijar en el nexo que es para. Y aquí tengo la primera proposición. Cualquier persona necesita, tengo sujeto, tengo verbo y tengo complemento, ¿no? De cuidados, aceptación y apoyo emocional. Pero para algo lo necesita, para satisfacer sus necesidades. Esta es una subordinada adverbial. ¿Por qué? Porque está indicando la finalidad. Siguiente. Rosalinda es la hermosa y distante mujer admirada por Romeo, hasta que conoce el amor de su vida, Julieta. Muy bien, aquí conoces verbo. Y empezamos a buscar la relación entre estas dos proposiciones. El nexo que encabeza a este segundo verbo es hasta que. Entonces, la proposición subordinada sería hasta que conoce el amor de su vida, Julieta. Esa proposición también es una subordinada adverbial porque está marcando el tiempo. El tiempo límite para la proposición principal. Letra C. Se cree, en general, que impactos gigantescos en el universo también eran
comunes en el sistema solar primitivo. Muy bien, el nexo que vemos aquí es la conjunción que. Y aquí comienza, ¿no? Hasta el final. Se cree en general eso. Como toda la subordinada la pude reemplazar por un término nominal, entonces es una sustantiva. Y además, porque está en función de objeto directo. Se cree en general eso. Se cree en general aquello, algo. Letra D. Los vientos, las lluvias, los desbordes y los tsunamis provocan variaciones del mar, pero no pueden calificarse de mareas. Aquí vemos la palabra pero, y sabemos que el pero forma proposiciones coordinadas, ¿verdad? Tenemos la primera y aquí la segunda proposición. Eso quiere decir que tenemos una oración coordinada, coordinada, adversativa. Y la letra E, un objeto que se mueva sobre una trayectoria circular con velocidad constante experimenta un cambio de dirección. Aquí tenemos el relativo que, y aquí comienza la subordinada. Un objeto que se mueva sobre una trayectoria circular con velocidad constante. Muy bien, esta subordinada es una adjetiva porque está acompañando y especificando ideas al sustantivo objeto, ¿no? Adjetiva especificativa, ya que tampoco se recurrió al uso de las comas. Entonces, la clave, nosotros nos están pidiendo una sustantiva, está en la letra C. 46. Señala la alternativa que corresponde a una oración compuesta por subordinación adjetiva explicativa. ¿Qué vamos a buscar, jóvenes, cuando queremos una adjetiva explicativa? Comas, ¿verdad? ¿Cuál es la única alternativa que tiene eso? La letra E. Bailó con Doña Juana. Y aquí está la proposición. ¿Quién es risueña? Veamos las demás proposiciones. Aún en el altar estaba mintiendo vilmente. Aquí tenemos una oración simple. El único verbo que vemos es la perífrasis, estaba mintiendo. Letra B. Juró por la veracidad de las cosas que dijo. Que dijo es una subordinada y es una adjetiva, pero está sin comas. Por eso es especificativa. Todas las flores que trajo son muy caras. ¿Qué trajo? Es una proposición subordinada, adjetiva también, especificativa. Fueron hasta Rusia para ver el mundial. Esta es una adverbial de finalidad. Pregunta 47. El enunciado, el celular que compró Matías es muy bonito, corresponde a una oración compuesta por subordinación. Jóvenes, aquí está. Que compró Matías. Todo esto es la subordinada, ¿cierto? Está sin comas, entonces es una adjetiva especificativa. La clave es la C. Pregunta 48. En el enunciado, cuando mañana más tarde me extrañes, has de volver entristecida. Cuando mañana más tarde me extrañes. Toda esta proposición es una adverbial porque está encabezada por la palabra cuando. Y esta está marcando el tiempo. Es un adverbial temporal. La clave correcta es la alternativa D. Pregunta 49. Elija la opción que presenta uso adecuado de los signos de puntuación. No sé, en realidad, por qué no han entregado el informe. Aquí tenemos un comentario. Esto es un inciso. Y los incisos no se encierran de esta manera. El problema está en el punto y coma. Aquí solamente debió aparecer una coma. Letra B. En esa librería es un complemento circunstancial. Aquí debió aparecer una coma.
se vende, esto es objeto directo, no puede ir después de un verbo, dos puntos. Libros, cuadernos, lapiceros, etc. Habiendo entrado el director, todos se pusieron a estudiar. Correcto. Estamos contigo, Perú. Perú es a quien le estamos refiriendo el mensaje. Aquí falta una coma. Gritaba el público en el estadio. Alumno, como llegue tarde otra vez, no rendiré el examen. Alumno, no rendiré el examen. Esto es una proposición subordinada adverbial condicional. Y el circunstancial, recuerden que las adverbiales funcionan como complementos circunstanciales, ¿verdad? Aquí no puede ir un punto y coma, debe ir solo la coma. Entonces, la clave correcta está en la C. Pregunta 50. Elija la opción donde se ha omitido los signos de puntuación. Diplomáticamente, toda guerra es un fracaso. Correcto. Juan, el esposo de María, solicitó el divorcio. Correcto. Alumno, el adverbio solo no lleva tilde nunca. Aquí se ha omitido las comillas para resaltar la palabra con un sentido metalingüístico, ¿verdad? La deuda se canceló, sin embargo, de bienes. Claro, aquí es sin embargo, ¿no? O sea, sin embargar. Me quedaré en casa. ¿Cuál es la razón? Llueve y estoy cansado. Muy bien, correctos. La clave entonces, la que omitió las comillas, es la letra C. Pregunta 51. ¿En qué alternativa se evidencia uso incorrecto de los signos de puntuación? Bien, vamos a buscar el incorrecto. A. Julia dijo, dos puntos, concentraré mis objetivos. Correcto. ¿Qué frío hace en este distrito, Marta? Pero Marta es el vocativo y está pospuesto a la oración. Entonces, el signo de exclamación debió cerrar aquí. No, primero terminen sus quehaceres. Esa coma del no es una coma enfática. El uso es correcto. Ya puedes pedir refresco, café o jugo. Coma enumerativa es correcta. Liz, vocativo. ¿Qué vamos a comprar en la feria? Correcto. Cuando el vocativo está iniciando la oración, va la coma y después va la pregunta o exclamación. Ese es el defecto que tuvo la letra B. El vocativo, cuando está pospuesto, el signo de cierre tiene que ir después. La clave está en la letra B. Pregunta 52. El enunciado es una disciplina que no estudia todo el lenguaje, sino sus relaciones semánticas con los usuarios. Se refiere a... Muy bien. Dice, no estudia todo el lenguaje, sino relaciones semánticas con los usuarios. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de los usuarios, la pragmática justamente es la disciplina que tiene ese objetivo, ¿no? Es una disciplina que tiene por objeto de estudio los significados en relación con los usuarios. Eso significa en relación a las circunstancias en que se producen los significados o sentidos de los mensajes. La clave correcta es la letra D. Pregunta 53. Marque la alternativa correcta respecto a la comunicación. La comunicación es la capacidad neuropsicobiológica de la comunidad. De la comunidad, no, del hablante. Falso. Se trata del dominio de la competencia lingüística. Se trata del dominio. No se trata del dominio, se trata de la interacción. Falso. Es el logro del conocimiento solamente de la gramática. No, la comunicación no tiene que ver con el conocimiento de una gramática, porque nos podemos comunicar incluso en otro tipo de lenguajes. Es el dominio solamente de la fonología y de la fonética. Falso. En el caso de los seres humanos abarca más aspectos.
es la competencia que desarrollan los hablantes para comunicarse. Claro, la finalidad es interactuar. La clave correcta es la letra E, ya que se entiende que varias de las competencias que adquieren y desarrollan los hablantes de una determinada lengua. Con respecto a eso, el lenguaje es una y es la primera y natural competencia que tienen todos los seres humanos. Lo adquieren de manera inconsciente, de manera involuntaria. Y otra cosa es la competencia comunicativa, que se desarrolla y se fortalece porque las personas se envuelven en un contexto sociocultural. Por eso la clave es la letra E. Y la última pregunta, jóvenes, la pregunta número 54 con la que vamos a cerrar este capítulo, dice: conecte adecuadamente los siguientes enunciados. Si ya se entendió, entonces procedamos a ejecutar el trabajo. B. Hasta el momento se han visto solo los problemas más sencillos. C. Se obsequiaron becas, incluso libros, dinero, además de otras cosas. Incluimos temas de redacción. Esto es elementos para escribir a nivel académico. E. A pesar de que hubo una clara explicación, los alumnos no estaban contentos. Bien, mis queridos alumnos, espero que esta información que ustedes el día de hoy, los ejercicios que hemos desarrollado, la hayan evaluado bien, la hayan revisado y sigan haciendo sus consultas, sus dudas, sigan despejándolas para que lleguen satisfechos siempre a dar una prueba. Con toda la seguridad y mis mejores deseos para ustedes. Que les vaya muy bien. Hasta la próxima.